Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de ropa, porque hace mucho que no hago un haul barra try on lookbook extraño, porque este vídeo no sé bien cómo clasificarlo, pero nos voy a hablar de las cuatro cositas que me he comprado ahora para la nueva temporada y os voy a enseñar algunas opciones de outfits que estuve preparando con Patrick, que nos reímos mucho, así que mientras os voy enseñando la ropa os iré enseñando algunos outfits y luego al final os pondré un trocito de lookbook, así que espero que os guste y vamos a empezar. Bueno, y ya que lo llevo puesto, voy a hablar de este jersey. Es un jersey de estos que no tengo ni idea cómo se llama la tela, el tipo de tejido. Esta cosa es súper suave, peludita, es en color mostaza, es de Primark y creo que me costó unos 12 euros. Es bastante anchito, es muy calentito, me encanta, en serio, se ha convertido en uno de mis favoritos. Aparte de que el color amarillo, últimamente el amarillo este mostaza, me está gustando mucho para otoño. Pasando a H&M, donde solo me compré una cosa, me compré esto, que es un vestido largo de tela de esta de Canalé, que es esta que tiene como que rayitas. Es ajustado, pero no en exceso. Y la verdad es que es un vestido súper cómodo. Me costó 18 euros, pero me lo cogí porque lo necesitaba también para otro vestido que ya veréis en otro vídeo. Y la verdad es que es un vestido súper, hiper, mega versátil. Y que creo que me voy a poner un montón ahora, pues con medias, botines, botas, etc. Ya veréis que lo combino con diferentes zapatos, con diferentes chaquetas. Y es un fondo de armario que creo que esto es como el Little Black Dress, que es lo típico que hay que tener, pues para que cualquier chorrada, cualquier evento puedes pues arreglarte, o una cena, o una comida, o lo que sea, lo puedes vestir como más elegante o más así, digamos, casual. Después fui a Pull&Bear, donde me probé algunos pantalones de estos que se están poniendo tanto de moda, que son de tailoring. Lo único que es que no me acaba de convencer ninguno cómo me quedaban, la forma que tenían, y eran como todos muy finitos, así que no me los compré. Pero encontré unos pantalones cortos, que dices, Chris, ¿en serio cortos para invierno? Sí, no me preguntéis por qué, llevo mucho tiempo con el mono de vestirme con shorts y medias en invierno, que quizás para el frío no es lo más práctico, ¿no? Pero me parecen muy monos los outfits, estos son un poco más rollo grunge y tal, y encontré estos pantalones que son así como, parece un poco falda, pero cuando te los pones no tanto, que son de tela bastante gordita, a cuadros, en tonos grises, y tiene, bueno, el lacito este para atarlo. Estos pantalones me costaron 15 euros, son de Pull&Bear y yo tengo una M, y la verdad es que son súper cómodos. Me los voy a poner mucho porque ya os digo que son muy muy cómodos. Y aparte de esto también te lo puedes poner con los botines más o menos de arreglar y una camiseta mona, o puedes vestirlo pues eso, también más casual con una camiseta normal, botas, etcétera. Ya veréis que me lo probé también con diferentes zapatos para que vierais cómo quedaba ahí con mis botas súper altas de la temporada pasada, que son de ASOS y que me encantan. En Zara también pequé porque me enamoré de este vestido, y es que es súper mono. Las rayas son en verde, caqui, amarillo, mostaza y granate. No sé si lo podéis ver bien en la cámara, pero es un vestido bastante gordito, es de manga corta y de tela de esta también de Canalé, pero más tipo jersey, que es pues es más o menos medio largo, medio corto, que me pareció súper mono para llevar esto con medias, un cardigan por encima, botas, bambas incluso. Me lo probé con varias cosas y la verdad es que me encantó, no sé, me gustó mucho. Desde hace un par de años que me están gustando mucho más los vestidos, tanto para invierno como para verano. En verano llevo siempre vestido porque es lo más fresco que hay, pero en invierno también me gusta llevarlos pues con medias, botines, pues ahora que vienen las fiestas donde tenemos 80.000 comidas, cenas, etc. Este es un vestido que puedes llevar en el día a día pues con unas bambas o unos botines, o incluso arreglarlo un poco más con una americana o algo así. Por último fui a Stradivarius, que tengo que deciros que hace años que no entro en esa tienda y me gusta algo y me acabo comprando algo. Esto ha sido como toda una novedad, pero la verdad es que tenían cosas monas. Y bueno, lo primero que os enseño es esto de aquí, que es como una camiseta de manga larga barra un poco jersey con el cuello así alto, y tiene en las mangas el detalle este de los botoncitos dorados, y la verdad es que me la probé, me gustó mucho el color, que es este verde azulado oscuro, que también creo que es como muy de otoño. Y abrigaba un montón, era súper cómoda, así que al final pues me la acabé llevando. Siguiendo con mi búsqueda de pantalones cómodos para invierno, que ya os he dicho que en Pull&Bear me estuve probando los de tailoring estos raros, encontré unos que me probé varios del Stradivarius, de este tipo de chándal de vestir, que me gusta mucho esta moda, en serio, es como súper cómoda. Y me probé unos grises claros y me probé estos, que son estos negros con rayas finitas blancas. Son anchitos, no son aquellos super hiper mega finos, pero son lo más cómodo que me he probado en mucho tiempo, en serio. Tienen el bajo así ancho, no son arrapados, no son leggings, y son de tiro alto con goma,
ya me los he puesto un montón desde que me los he comprado y os digo que se van a convertir en mis favoritos y estoy pensando en volver y comprármelos en otros colores porque me han encantado. Me los puse el otro día con este jersey y me gustaba mucho cómo quedaba y con bambas blancas. Son muy cómodos y también es este tipo de prenda del sport chic este que me gusta a mí, que tanto lo puedes llevar de normal como que lo puedes arreglar con unos zapatos, unos mocasines o algo así. Yo estos me los he puesto con bambas blancas y un jersey y chaqueta y ya está. Ya os digo que se están convirtiendo en pantalones de mis favoritos y que tengo la tentación de comprarme otros. La última cosa que os tengo que enseñar, la cosa más cara que me compré, pero que de verdad que estoy enamorada de ella, porque es esta americana. Me costó 30 euros, es de Stradivarius, es una M y es de las gorditas, tiene un poco de hombrera, es de manga larga. Y aunque no lo parezca, calienta y abriga bastante, que las hay que son rollo más finitas. Yo tengo otra negra que es mucho más finita, pero esta me encantó, en serio. Tanto para llevar así con tejanos, con bambas o como con pantalones negros más así de vestir, para una comida, una cena, ir a trabajar, cualquier cosa. Que yo no sé qué me ha cogido últimamente con el look office este, que yo, que mi office es esta, ¿sabes? Que yo no salgo normalmente a trabajar, pero últimamente tengo más reuniones y me la compré, pero es que me hizo mucha ilusión, en serio, me gustó mucho. Bueno, pues ahora que ya os las he enseñado, os voy a poner aquí los diferentes outfits que he montado con diferentes variaciones, etc. Así que, dentro vídeo. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, yo me lo he pasado muy bien preparándolo, gracias a Patri por ayudarme a grabarlo y a preparar todos los outfits, etc. Decidme en comentarios si os gustan este tipo de vídeos porque sin ningún tipo de duda prepararé más vídeos de ropa porque son muy divertidos de grabar, de preparar y ya os digo que yo soy una viciada que miro un montón de lookbooks, hauls, etc. Así que dejadme abajo en los comentarios si queréis ver más vídeos de este tipo o cualquier otra sugerencia de vídeos que queráis ver aquí en el canal e incluso sugerencias para el Christmas hack porque es que... Ya viene. Pues nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle like, os recuerdo que también tengo el canal de vlogs y arriba en las tarjetas os dejo diferentes vídeos que creo que os pueden interesar si habéis visto este. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!